Herren, wir wollen Sambrit nicht auf. Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im leeren Lauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbannt. So ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland. Vielleicht. Hay un cierto número de personas que tienen dificultad a la hora de distinguir el vehículo de soporte de fuego de otras máquinas similares. Vamos a intentar esclarecer con este vídeo la confusión fijándonos en el camino que llevó a los alemanes a introducir su primer vehículo de soporte de fuego especializado, el Sonderkraftfahrzeug 251-9 Kanonenwagen. Lo primero que hemos de tener claro es que cuando nos referimos a soportes de fuego, en realidad estamos hablando de artillería. La artillería es una de las tres ramas militares principales y más antiguas de la historia militar. Eso inevitablemente llevó a que se fuera adaptando a las necesidades militares a lo largo del tiempo. Con el resultado final de que no solo se crearon distintas ramas especializadas de la artillería con el fin de satisfacer múltiples necesidades, sino que a raíz de aquí surgieron otros sistemas de armas, como pueden ser las fuerzas de defensa antiaérea o anticarro. Para finales del siglo XV, dentro del contexto europeo, se había conseguido que la artillería fuese lo suficientemente móvil como para poder desplegarla por el campo de batalla con una cierta soltura. A partir de entonces, esta fue clasificada en dos grupos, artillería de asedio y artillería de campaña. Luego, alrededor de un siglo después, se crearon piezas de artillería de campaña con un peso que estaba entre los 250 y los 750 kilos, que disparaban proyectiles de 1 a 3 libras de peso. A estas piezas se les llamó falconetes, también culebrinas, entre otros nombres. Sin embargo, por aquel entonces apenas había una estandarización. Cada ejército llamaba a su artillería de forma distinta. Por ejemplo, en Gran Bretaña se llegó a contar hasta con casi 100 calibres diferentes, solo en lo que se refiere a cañones ligeros, a los que ellos denominaban con el llamativo nombre de Drake. Luego, durante el inicio del siglo XVII, y debido a las experiencias de la guerra sueco-polaca, el rey Gustavo II Adolfo de Suecia creó lo que, a día de hoy, se conoce como artillería de apoyo a la infantería. Por entonces, Gustavo II introdujo en cada regimiento de infantería dos piezas de artillería, cada una de ellas de 250 kilos, y que eran capaces de disparar proyectiles esféricos de 3 libras, y además, unos eficaces botes de metralla. Esos primitivos cañones tenían una cadencia de disparo de 10 salvas por hora. Cuando el ejército de Gustavo II puso sus botas en Alemania durante la espantosa guerra de los 30 años, evento histórico semejante en destrucción de vidas como las pestes del siglo XIV, no solo llevaban 80 piezas de artillería regimental, sino que también llevaba artillería de campaña y de asedio. Luego, durante el siglo XVIII, el concepto siguió avanzando hasta el nivel que los prusianos, bajo el mando de Federico II el Grande, ya tenían incluso una artillería de batallón, compuesta por dos piezas de 3 o 4 libras, y que avanzaba con la infantería. Esta imagen corresponde a un cañón de infantería ruso de 4 libras del siglo XVIII. Finalmente, durante el periodo de las guerras napoleónicas, la artillería de campaña fue mejorada y dispuesta hasta tal nivel que la artillería de batallón y de regimiento desapareció de la organización militar europea. Cuando en la Primera Guerra Mundial comenzó la guerra de trincheras, y más tarde con la creación de las tropas de choque, la necesidad de esta categoría de artillería volvió a resurgir y se empezó a desarrollar e introducir los primeros modelos de armas. En esta imagen vemos un cañón de infantería francés de 37 milímetros. Pero, ¿qué implica la artillería de apoyo para la infantería? Esta categoría de infantería, de artillería, se distingue de la clásica artillería de campaña en varios aspectos básicos. En primer lugar, se hallan directamente encuadradas en unidades tipo batallón y regimiento. Por norma general, es mucho más pequeña y ligera que la artillería clásica, ya que las piezas tienen que poder moverse por el mismo terreno, siendo con frecuencia remolcadas por los propios soldados, y ser capaces de seguir a la infantería, a la que tiene que apoyar a escasa distancia.
Por regla general, el calibre de este tipo de artillería está entre los 37 y los 75 milímetros, aunque hubo excepciones, mientras que la artillería de campaña clásica va más o menos desde los 105 milímetros en adelante. Otro punto a tener en cuenta es que, aparte del disparo indirecto, se usó también con bastante frecuencia el disparo directo contra el objetivo dentro del campo de visión de los artilleros. Es decir, hablamos del tiro tenso, no parabólico. En cambio, por norma general, la artillería clásica solo dispara de forma indirecta y no ve al enemigo, pues se encuentra en posiciones bastante retrasadas. Y un último punto, bueno, se usa mucho contra objetivos individuales que están siendo particularmente problemáticos para la propia infantería en avance, como por ejemplo un nido de ametralladora. En cambio, la artillería clásica suele concentrarse más en áreas amplias y no tanto en objetivos individuales. ¿Qué obuses se tenían para la infantería alemana para los inicios de la Segunda Guerra Mundial? Tú, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. En 1935 se empieza a trabajar en la adaptación de la joven Wehrmacht para la futura doctrina ofensiva. Esta requería, ante todo, de una mayor movilidad. Estas nuevas capacidades tenían que desenvolverse en el marco de unos procedimientos tácticos nuevos, junto con, además, nuevas tácticas de combate. Por entonces, el Heer, el ejército de tierra, disponía de dos categorías de tropas de combate principales, la infantería y las tropas rápidas, o Schnelle Truppen, las cuales se convertirían más tarde en las tropas blindadas o Panzertruppen. Por entonces faltaba material adecuado para ese nuevo tipo de guerra de movimiento, o Bewegungskrieg. Y por ese motivo, las tropas rápidas tenían preferencia a la hora de recibir material nuevo. Aún así, se consiguió dotar a la infantería con algo de material nuevo también. Se había heredado de la Reichswehr una gran cantidad de equipo militar. Entre este estaban los morteros de la Primera Guerra Mundial, llamados en alemán Minenwerfer, pero estos no cumplían con los requerimientos necesarios de la nueva y emergente doctrina, así que a partir de 1920 se empezó a trabajar en el desarrollo de nuevos obuses de infantería con capacidad de trayectoria de tiro flexible para reemplazar los anticuados morteros. En 1932 se introdujo el primer sistema de este tipo, el obús ligero de infantería 18 de 75 milímetros, llamado en alemán Leichtes Infanteriegeschütz 18. Este obús ligero pesaba 400 kilos, disparaba diversas municiones y permitía un alcance de tiro que estaba entre los 500 y los 3.500 metros. La velocidad de tiro máxima era de hasta 8 a 10 proyectiles por minuto y se disparaba principalmente munición explosiva fragmentaria con un radio de metralla mortal de nada menos que 60 metros. Impactos directos podían traspasar coberturas de tierra de hasta un metro de grosor. En caso de emergencia, se disponía de una munición de carga hueca para tareas anticarro, con un alcance de hasta 600 metros y con una capacidad de penetración de hasta 85 milímetros, lo cual bastaba solo contra carros ligeros y medios, pero no estaba nada mal. En 1935 se introdujo el obús de infantería pesado 33 de 150 milímetros, el Leichtes Infanteriegeschütz 33, el cual era un obús realmente grande y único dentro de esta categoría de artillería. Este obús pesado tenía un peso de 1.800 kilos, disparaba munición explosiva y de humo, a una velocidad de hasta 2-3 proyectiles por minuto, allí a una distancia que estaba entre los 600 y los 4.000 metros. En caso de emergencia también se disponía de una carga hueca para tareas anticarro, en este caso penetraba bastante más. Estos obuses fueron integrados en la compañía número 13 de los regimientos de infantería, la cual a su vez estaba compuesta por tres secciones de obuses ligeros y una sección de obuses pesados, reuniendo así un total de 6 obuses ligeros y 2 pesados. Por norma general, se les daba una sección ligera a cada batallón, mientras que la sección pesada permanecía bajo el mando del regimiento para tareas o situaciones específicas. Al inicio, todos los obuses eran remolcados por caballos, pero más tarde se introdujeron, al menos en parte, distintos vehículos de remolque a motor. ¿Cómo era el asunto con la infantería encuadrada en las tropas rápidas? Obviamente, las tropas rápidas, más tarde denominadas Panzertruppen, tenían una organización algo distinta y la infantería encuadrada en esta se llamaba Schützen, en vez de infantería, para así poder distinguirla.
Luego, a partir de 1942, se le cambió el nombre por Panzergrenadier, los famosos granaderos blindados. Dichas divisiones acorazadas disponían de uno o dos regimientos de Schützen en calidad de fuerzas de infantería, los cuales también disponían de una compañía de obuses de infantería, la cual en los inicios solo tenían obuses ligeros. Debido a la mayor necesidad de velocidad y movilidad que esta tropa tenía, los obuses fueron modificados para poder ser remolcados con mayor velocidad por vehículos. Pese a esta mejora, y antes del inicio de la guerra, se sabía que estos obuses remolcados no podrían cumplir enteramente con los requerimientos de movilidad, sobre todo si había que atacar un terreno difícil. Otro problema serio, sobre todo con los SIG-33, era que había que remolcar el obús hasta una posición de fuego directo relativamente cercana al enemigo, luego desenganchar y poner el obús en posición de combate antes de poder abrir fuego. Eso costaba tiempo, ralentizaba la velocidad del ataque y podía exponer el obús y su dotación al fuego enemigo antes de que consiguiera abrir fuego. Por estos dos motivos, los constructores empezaron a trabajar en obuses de infantería autopropulsados y usaron al principio la barcaza del carro obsoleto Panzer 1D. Lo mismo ocurrió con un pequeño número de Panzer 2. El resultado fue el, por entonces, único Sturmpanzer 1, llamado también Bison 1. La construcción era muy simple. Podría pensarse que era improvisada y apresurada, y quizás lo fuera, ya que solo se había quitado la torre y el techo de la barcaza para luego disponer en dicho espacio el obús tal y como es, para finalmente situar una plancha blindada no demasiado gruesa que cubría el frontal y los laterales. El chasis en sí no estaba realmente a la altura del peso. Los amortiguadores sufrían muchísimo. Pero dentro de sus limitaciones, el vehículo cumplió bastante bien. La gran potencia de fuego con su rapidez de movimientos fue muy conveniente y además le dio a los constructores, a los ingenieros, unas lecciones muy valiosas sobre los futuros vehículos de esta categoría. Este vehículo fue encuadrado a inicios de 1940 dentro de la misma compañía de obuses pesados del Schützen Regiment y obviamente solo dentro de las divisiones acorazadas, no todas, pues algunas de ellas tuvieron que apañárselas con las mismas piezas pero remolcadas. Las divisiones de infantería nunca recibieron estos vehículos. Como este vehículo no era producido en serie, ya que era una modificación de barcazas existentes, con el tiempo todos fueron perdiéndose en el combate, y ya para 1943 apenas quedaba un puñado. Sin embargo, eso no era un problema, porque ya para 1942 el Panzer 38T, el checo, ya estaba obsoleto y por lo tanto disponible para ser adaptado como artillería autopropulsada. Y el resultado fue el grillo, primero en su versión, la H, y luego la K, que era una versión más equilibrada y mejorada respecto a la gestión de los pesos, y podía ser usada rápidamente como vehículo de amunicionamiento en caso de que el obús fuera destruido o se estropease. Esos vehículos se integraban exactamente de la misma forma que sus predecesores, y aunque su fiabilidad dejaba que desear, y además tenía alguno que otro defecto, eran claramente más efectivos que su predecesor, así que los granaderos Panzer estaban muy contentos con ellos. Pero ahora llegamos a un punto clave, puesto que al igual que la artillería encuadrada en divisiones Panzer tenía que ser autopropulsada, lo mismo le ocurrió a la de los granaderos Panzer. Así que acabó por aparecer el Schützenpanzerwagen SD-KFZ-251. En 1942, justo cuando ya quedaban muy pocos Sturmpanzer 1 y se estaban trabajando en el Grill, el ejército alemán introdujo la nueva versión del Panzer IV, la Ausführung F2, que llevaba el nuevo cañón de 75mm Kampfwagenkanone 40L43. Eso a su vez significaba que muchos cañones de 75mm Kampfwagenkanone 37L24 cortos estaban ahora disponibles. Muchos de ellos se usaron para armar al Panzer IIIN y otros se destinaron a una nueva versión del Schützenpanzerwagen denominada SD-KFZ-251-9 Kanonenwagen. El cañón de este vehículo tenía un alcance de unos 6.400 metros, su potencia de fuego estaba a la altura del Sturmgeschütz 3 y la munición de carga hueca era superior. Pero la gran ventaja del vehículo residía en que estaba mejor protegido y era mucho más maniobrable, rápido, fiable y logísticamente más sencillo que todos los demás autopropulsados que habíamos visto hasta el momento.
El vehículo en sí fue encuadrado en la sección de vehículos artillados de la compañía pesada Panzergrenadier. De este tipo de unidad únicamente hay una por batallón, y se caracteriza porque reúne las armas más potentes y pesadas del batallón, sean estas ametralladoras pesadas, morteros, artillería anticarro, artillería antiaérea o lo que fuese. En resumen, los vehículos a 75 mm daban soporte de fuego directo a nivel de batallón. El fuego indirecto lo realizaban los morteros de 80 mm, mientras que los que llevaban el obús a 150 mm lo hacían a nivel regimental, junto con los morteros pesados de 120 mm para el fuego indirecto. Bien, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Que los vehículos con obuses de infantería pesados montados sobre las barcazas de carros de combate solo estaban disponibles en el marco de las unidades Panzergrenadier y solo a nivel regimental. Que los vehículos a nivel de batallón van sobre la misma barcaza que los vehículos que transporta la infantería, como los famosos Hanomax, llevan un cañón, no un obús, de calibre más bien intermedio. Que dan soporte de fuego directo tras la retaguardia de la infantería, situándose más o menos a la altura de los propios morteros, ya que el alcance es similar, o sea, sé que no es un vehículo de asalto que vaya en vanguardia. Esto, claro, aumenta sus posibilidades de supervivencia muy mucho. Ambos vehículos no estaban pensados para tareas anticarro, ya que para esta tarea ya estaban integrados otros vehículos en la misma unidad. Por lo tanto, las capacidades anticarro de estas armas de soporte de fuego, aunque existían, pero eran muy limitadas. Sea como sea, no son claramente su misión primordial. Hemos de tener muy presente que los Panzergrenadier durante la Segunda Guerra Mundial no era un tipo de primitiva infantería mecanizada tal y como lo conocemos hoy. Y eso se debe a que esta es una tropa muy desarrollada durante la Guerra Fría. Por lo tanto, cuando hablamos de granaderos blindados, hablamos más bien de infantería motorizada. Para contrastar y comparar, fijémonos en el Sturmgeschütz. En este caso vemos que, sobre el papel, el Sturmgeschütz solo estaba pensado para la infantería, y no para los más especializados Panzergrenadier. Este vehículo también estaba basado en la barcaza de un carro de combate, el Panzer III o el IV. El Sturmgeschütz era un vehículo de asalto blindado que iba en vanguardia del ataque y estaba pensado para atacar los mismos objetivos que la infantería. Por lo tanto, utilizando el ejemplo alemán, ¿qué es un vehículo de soporte de fuego? Es un vehículo construido sobre el chasis de un vehículo de transporte de infantería que llevaba un blindaje bastante ligero, que usaba un cañón de calibre intermedio, por lo tanto con una capacidad anticarro limitada, y que apoyaba el combate de los infantes de su unidad a través de fuego directo y que se posicionaba en una posición atrasada respecto a la infantería a la que apoyaba. Este vídeo se ha realizado a partir del artículo El camino hacia el vehículo de soporte de fuego, el ejemplo alemán, escrito por don Juan de Austria, propietario y administrador del blog Guerra Acorazada. El blog Guerra Acorazada acumula cantidad de trabajos de este experimentado carrista de blindados Leopard 2 del ejército austriaco. Por una cantidad anual muy económica, en realidad testimonial, los interesados en la historia y tecnología militar relacionada con la guerra acorazada tendrán a su disposición una enciclopédica fuente de conocimientos. Desde Hijos de Cronos, animamos a todos los apasionados de la historia militar a formar parte del proyecto de Don Juan de Austria, pues el conocimiento y la claridad de exposición del autor se encuentran a muy alto nivel. En la caja de información del vídeo agregaremos la URL del artículo, para que aquellos que deseen echarle una ojeada puedan acudir rápidamente. Don Juan de Austria tiene un canal de YouTube que no cesa de crecer llamado Guerra Acorazada, centrado en las máquinas y enfrentamientos armados blindados contemporáneos. Os animo, en caso de que aún no sigáis al canal, a que lo hagáis y activéis la campanita que os avisará de sus directos y demás publicaciones. Eso ya no. Los termales, ya es la base de lo que sabemos, la base tecnológica es francesa. De los primeros termales. Pero se sabe ya desde hace por lo menos ya una década y media de que se producen ya en Rusia y en Bielorrusia, que está la empresa Pellen. Y esos termales ya son o son franceses, los más antiguos, o son ya derivados propios de tecnología francesa. Por eso. Pero eso de que Rusia no puede fabricar sus propios termales, eso es completamente una chorrada. Ya lo demostraron ellos que ellos sí podían desarrollar sus propios termales. Solo que hicieron un atajo comprándole la tecnología francesa porque era un poco mejor. Por eso. Pero sí lo podían.